el primer tribunal colegiado en materia administrativa en el Estado de México ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que inició el pasado 29 de abril, hasta que el gobierno federal compruebe que cuenta con los dictámenes y permisos para garantizar que no afectará al medio ambiente. Esto luego de que el director de la empresa textilera Novalán SADCB, Juan Ramón Morera Mitre, denunció que la ejecución del proyecto se materializó sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental. Esta sentencia precisa que no se prohíbe la construcción, solo se trata de la suspensión provisional hasta que el juez del distrito resuelva sobre la suspensión definitiva y, si la concede, permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia en el amparo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó respetar la decisión del juez y esperar a que se emita el dictamen del amparo ambiental para comenzar con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. No hay obras todavía. De todas maneras, vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Cabe recordar que la manifestación de impacto ambiental elaborada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM señala que 1.814 metros cúbicos de madera serán retirados para la construcción de la terminal, lo que pone en peligro a 26 especies como 1.487 cedros, 1.193 pirules y 38 cedros blancos, que fueron sembrados con la construcción de la base aérea militar, y aunque el documento señala que se considera rescatar una porción de estos árboles para reubicarlos, también indica que la Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con un presupuesto para la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental. Otro de los riesgos ambientales que indica la UNAM es la presencia de cerca de 220 especies de aves en las inmediaciones de la Laguna de Zumpango, situada a unos 10 kilómetros de la base de Santa Lucía. De acuerdo con el documento, las aves utilizan la zona como sitio de paso de percha o forrajeo. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.